Para esta gran coordinación que está haciendo la Liga Internacional de Líderes y su amigo amado Esaine, Cristina Reviano. Dice, ¿cuál es el descanso? A la 1 de la mañana, Cristina, a la 1 de la mañana con una sopa de caracoles. Así que nos vamos, todos nos vamos hasta Francisca Blázquez, nuestra siguiente ponente. Francisca Blázquez, ¿dónde estás? ¿En qué parte del cielo te encuentras? ¿Estás presente? Sí, aquí estoy. Bravo, un aplauso para Francisca Blázquez. Bienvenida, Francisca. Gracias. Yo soy creadora de la pintura energética. Llevo ya más de 400 exposiciones en 17 países y con muchísimas aventuras, ¿no? Que he vivido desde que era pequeñita, ya canalizaba, pintaba cuadros a través de esa energía sagrada. A nivel, tuve como muy clara la vocación y antes de andar ya pintaba. Esta exposición, digamos que es la luz creadora del universo, como trae a la Tierra toda la fuerza para que cada ser humano pueda avanzar en su camino y transformar su vida. A través de este nuevo arte, de esta nueva energía, tú puedes entrar en sintonía con esa luz mágica que está en tu interior, y el cuadro ha sido medido con radiestesia en esta exposición que hubo en el Hotel Miguel Ángel, delante de 60 embajadas extranjeras fueron medidos los cuadros. Esta exposición la presentó el ADE, la Asociación de Diplomáticos Extranjeros, junto con la revista Diplomacia del siglo XXI. Tuve muchas anécdotas en esta exposición, como por ejemplo personas, ¿no?, que se beneficiaron de mis cuadros y que los tienen también en las embajadas, cuadros para la paz, de la serie Paz, o a nivel personal cuadros que hice pues para niños que tenían diversos bloqueos, ¿no? Había un niño autista que tenía un bloqueo importante y bueno, se desbloqueó a través del arte
porque realmente lo que hace el arte es como cuando tú meditas, yo bajo, canalizo toda esa energía sagrada al cuadro y se queda irradiando esa luz, y esa luz, digamos que entra en consonancia con la persona y desbloquea el área a nivel inconsciente y subconsciente que esa persona tenía bloqueada. Entonces, como que el cielo, se abre como una puerta al cielo, baja esa energía celestial a la persona, despierta su propia energía divina, porque todos somos luz, todos somos la presencia yo soy, y en ese momento el ego se queda en un segundo plano. Las enfermedades, sabes, que se producen por una disfunción, digamos, desarmonía entre el alma y la mente. Cuando se pone en armonía, cuando hay armonía, pues no existe la enfermedad, ¿no? Entonces la enfermedad realmente se puede curar, es lo que llaman milagros, cuando el ser humano entra en consonancia con su alma, ¿no? Con su esencia. Entonces, a través de los cuadros, lo que hacen es irradiar esa energía sagrada, que la persona entra en consonancia con ella. Me han pedido muchos cuadros, por ejemplo, del rayo verde para sanación. Los hay en hospitales, los he llevado, están en hospitales puestos, en clínicas. Trabajan con ellos psicólogos, es la psiquiatra de la Complutense también. Trabaja con ellos, Ana Toledo. Entonces, estos cuadros, digamos que son energía en movimiento que ayuda a las personas a entrar en su esencia divina, en su esencia interior, interna. Creas o no, desde el agnosticismo o desde la fe, realmente tenemos ese poder que puede mover montañas, ¿no? Que es un poder interior. Desde el coaching te lo explican con el PNL, desde el lado espiritual te lo pueden explicar con la presencia yo soy, pero es la misma. Ciencia y espíritu se tocan, son la misma unidad. Estos cuadros están creados, esta última serie que estoy haciendo está creada para la paz mundial. Estoy muy, muy empeñada en, cuando estuve digamos, trabajando con estos cuadros, podéis ver el rosa, que es como el universo en paz. Podéis ver el cuadro que tengo aquí detrás, es la Abundancia Infinita, que está también sacado en esa publicación. Hay revistas muy importantes que me han sacado y que están publicando mis trabajos porque les parecen interesantes, ¿no?, para el mundo. Y esa Abundancia Infinita es la que quiero que entréis todos en consonancia con ella. Abundancia de amor, abundancia de generosidad, puedes todo, abundancia de paz. La paz, cuando tú entras en un estado de paz, ya no tienes miedo. Y cuando ya no tienes miedo, puedes realizar milagros. El miedo paraliza. Entonces, vamos a entrar en un estado de visualizar positivo. Vamos a sentir que todo es posible y que podemos realizar un mundo tal y como lo habíamos soñado. Porque lo más importante es que ahora tú puedes realizar tus sueños porque estás vivo. Y si estás viva, tienes una oportunidad de oro para poder transmutar ahora mismo, hoy mismo, tu vida, en lo que tú quieres que sea, en la esencia que tú eres. Eres poderoso, poderosa, eres un dios y una diosa vivas, estáis llenos de luz. Eso es lo que he venido a recordaros con los cuadros, que el poder lo tenéis vosotros, que podéis hacer milagros, ¿no? He aquí a Dios, ¿no? Cuando ves a una persona, he aquí a Dios. Bueno, pues ahí está, vuestra esencia divina. Entonces, podéis todo. Entonces, desde el amor se puede recuperar ese nuevo mundo y ese ideal que parece como lejos, se hace cercano porque todos somos gotas en un océano inmenso y todos juntos transformamos este mundo, transformamos. Da igual las limitaciones, cuando alguien te venga en negativo, cámbiale en positivo. Realmente tú puedes transformar a la persona que tienes delante, tienes el poder transformador. Envuélvele en ese rayo violeta. Yo trabajo desde hace mucho tiempo, si os fijáis los cuadros tienen los siete rayos, los siete arcángeles, las siete llamas, y esos rayos cósmicos trabajan, me he aunado a ellos, a esa fuerza, gran fuerza celestial que está bajando, y es invencible. Realmente cuando ellos te ayudan, ¿no? Ellos te dicen, ¿quieres trabajar conmigo? Y si tu respuesta es sí, tienes toda esa energía poderosa que es invisible a los ojos físicos, pero que son visibles a los ojos del alma. Con esa energía poderosa que está alineada con el propósito de tu alma, lo único que tienes que decir es,
Hágase tu voluntad, esa voluntad divina que está en mí, ese alma que yo soy, ese propósito que he traído a la tierra, hágase, porque realmente si tú estás dentro de esa voluntad divina, todo el cielo te acompaña. Y no son solo siete rayos, están billones y billones de seres, de arcángeles de luz, conocidos y desconocidos para nosotros. También están los 72 ángeles de los nombres sagrados de la Kabbalah. Cuando tú dices hey, 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 estás invocando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En ese momento toda esa información mueve montañas, porque estás entrando en ese hágase tu voluntad. En ese momento el ego se pone al servicio de algo mayor, que es el alma. Y el alma te guía y te conduce. A mí me guió en una exposición, una de las tantas exposiciones que he hecho, más de 400 exposiciones en 7 países, me guió, digámoslo así, hacia hacer una serie para la paz que luego se expondría en diferentes embajadas, como la embajada de Argelia, la embajada de Palestina, como en diferentes centros, en la ONU, en las Naciones Unidas, porque yo me hice una pregunta. Yo sentí que cuando pintaba el cuadro para la paz, sentía que ninguna acción era inútil. Si ninguna acción es inútil, imagínate todo el poder que tú tienes, porque tu acción es muy útil. Entonces, por favor, no desperdicies tu poder. Pasa a la acción, pasa a la acción. Ya no te lo pienses más. Siente con el corazón y di, quiero transformarme. Yo siento que puedo hacer esto y realiza tu sueño. Realiza lo que tú realmente has venido a hacer al planeta, por favor. Porque ahora estás vivo, viva, y tienes esa oportunidad. Y hoy mismo puedes empezar. Así que siéntela y di, esto es lo que yo quiero sentir. Esa sensación, esa intuición, es la que tu alma te ha venido a hacer. Así que acalla un poco al ego y escucha un poquito la voz del silencio de tu alma. Ahora mismo te va a decir, adelante, siempre lo has querido hacer, realízalo, adelante. Tienes todo el poder del cielo. Y en ese momento se abre esa puerta estelar, ese cielo maravilloso. Aparecen los 7 rayos, los 7 arcángeles, Jofiel con su sabiduría que te envuelve, que te llena de luz, de amor y de poder. Chamuel, que te llena del amor divino, que te ayuda a vencer todos los obstáculos desde el corazón, desde el amor, desde la solidaridad y la generosidad. Gabriel, que te envuelve con su manto blanco, maestro de invisibilidad e invulnerabilidad, y que te ayuda a resucitar a esa nueva vida. Rafael, que te sana y sana todas tus heridas desde el inicio. Yo he pintado muchos arcángeles, Rafael. Hay un chico que siempre me llama, le quiero mucho. Fernando siempre me dice, hazme un cuadro para este caso imposible. Se está muriendo. Siempre me mandan los casos imposibles y yo siempre sé que tengo que acudir al arcángel Rafael, al rayo verde, porque el rayo verde es el rayo sanador por excelencia. El arcángel Rafael es el arcángel de la salud perfecta. Entonces, cuando tú entras en perfección y dices, yo soy la presencia de la salud perfecta, entras en consonancia con esa luz de salud perfecta y te sanas. Por eso muchísima gente me ha vuelto a encargar, bueno, esta persona lleva muchos cuadros encargándome siempre del arcángel Rafael, porque la verdad que es realmente milagrosa la energía del rayo verde, cómo funciona, cómo transmuta y cómo sana. El arcángel Uriel, la energía de la abundancia, tal y como tenemos esta abundancia infinita, ¿no?, de los cielos que está en el cuadro detrás de mí, pues esa abundancia infinita puede transmutar todo en riqueza, en tu negocio, hecho para coach, para empresarios, para emprendedores, para gente que tenía que manejarse con la abundancia, muchísimos cuadros. Y me han venido familias enteras, amigos, porque les funciona muy bien. ¿Por qué les funciona muy bien? Porque cuando tú afinas un instrumento y a través del arte tú puedes afinar ese instrumento, porque tú entras en consonancia con el cuadro y el cuadro vibra a una frecuencia tan alta que hace que tú mismo entres en consonancia con esa frecuencia de abundancia sí o sí. En ese momento dicen, ay, es que con tu cuadro de repente se me resolvió esto, vino aquello, se desbloqueó. Sí, porque se desbloqueó algo que estaba en tu interior. No olvides que el poder sagrado lo tienes dentro de ti. Yo lo único que he hecho ha sido afinar ese instrumento sagrado a través del arte, a través de canalizar esa abundancia infinita en el cuadro. Entonces todo es posible.
porque tenemos esa voluntad divina. La voluntad divina siempre es salud, riqueza, amor, felicidad, abundancia, siempre es positiva. Entonces, ¿a qué tienes miedo? Cuando tú tienes miedo o dudas es porque estás en el lado, en la polaridad negativa, pero cuando tú tienes fe y confías, en ese momento pasas a la polaridad positiva y en ese momento realizas los milagros. Entonces, tus milagros tienen que ser desde tu fe absoluta, es decir, ahora mismo siento y digo, yo soy, yo tengo fe, yo sé que esto se va a realizar ahora, yo sé que ya es, por ejemplo, yo sé que ya es la paz mundial, yo sé que ya es un planeta de luz, yo sé que ya es la abundancia para todos, la solidaridad, la alegría, el amor, la salud, yo sé que ya está curado, yo sé que todas estas positividades están en tu mente y estás lanzándolas al universo, y el universo, lo semejante atrae lo semejante, va a traerlas a tu vida sí o sí. Y por eso se producen los milagros y por eso los cuadros míos tienen tanto poder, ¿no? Porque es la energía de la canalización divina que está atrayendo toda la positividad, polaridad positiva del universo. Los midió un radioestesista delante de 60 embajadas extranjeras y me dijo, mira, hay algunos que no te puedo decir lo que miden porque pasa de energía sagrada. Es impresionante. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Pues con la fe, conectándote con la energía de la fe, la energía del amor, la energía de la abundancia infinita. Y de esa manera abres la puerta de los cielos y bajas los cielos. Y ahora se ha abierto, siente que se ha abierto ese canal de luz. Y abre tus brazos y recibe toda esa abundancia y abraza esa luz, abraza ese alma que eres, abraza a tu presencia yo soy. Y diría, eres victoriosa, te dejo a ti el mando de mi vida, amado yo soy, amado yo soy. Amado yo soy, tú eres en mí la vida y siéntete vivo y comparte esa alegría con tu familia, con tus vecinos, con las personas que conoces y con las que no conoces. A veces vas paseando, haciendo senderismo y ves a una persona y la saludas. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el camino? Ya estás compartiendo, no hace falta, ¿sabes? Todo está ahí, la vida, el paisaje, las personas, eso es el yo soy. El yo soy no tiene miedo, no tiene límites. El yo soy es puro amor. Actúa desde ese yo soy. Vibra desde esa potencia que tú eres. Y desde esa potencia de amor, te aseguro que se va a resolver todo lo demás. Lo demás se da por añadidura. Lo demás viene solo. No tienes que obsesionarte ni preocuparte por los problemas. No existen. Solo existe el yo soy, la solución de tu alma. Y en esa solución está toda la información. Yo fui a China, en esa diapositiva que vais a ver ahora, viajé a China, no tenía billete, los cuadros estaban atascados en aduanas, me decían es imposible y yo dije no hay nada imposible. Yo tuve un sueño con los siete rayos, los siete arcángeles protegiendo los cuadros y dije mi misión es ir allí, tengo que hacer algo allí. Y tuve un sueño, revelación que me reveló en el 2018, que fui todo lo que iba a pasar en el 2019, en el 2020. Y tengo un libro escrito, El paraíso de la nueva luz, que se agotó, que yo relataba hace 10 años lo que iba a pasar y que las puertas del cambio iban a ser 2023-2025. Y así, así es, os aviso que el cielo se abre, ya está abierto y en el 2023-2025 todos los seres de luz están trabajando con nosotros para crear esta nueva humanidad que es humana, que es una humanidad de amor, de compasión, de generosidad, sin egoísmo. ¿Por qué vas a tener egoísmo cuando tienes todo? Al que tiene todo, todo le será dado. Quiere decir, si tú tienes fe, si tú tienes el yo soy, si tú tienes Dios en ti, hey, 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 Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo te será dado, todo te será dado. Entonces, esa es la alegría que os he venido a comentar, a enseñar, ¿no? Todo es posible en esta nueva era. Todo es posible en esta nueva era. Cuando tú creces, también haces crecer a los demás, porque todos formamos parte de una unidad y somos inseparables. Cuando tú te alegras porque alguien triunfa, tú estás triunfando con él. Cuando tú te alegras y ayudas a que triunfe alguien, tú estás triunfando con él. O sea, ayuda a los demás, te estás ayudando a ti mismo, a ti misma. Realmente somos una unidad indisoluble. Y cuantas más personas hayan en esta unidad, mejor. Yo también trabajo mucho con los ángeles,
Los Siete Rayos y los 72 Ángeles de la Cábala. Tengo una serie de cuadros, como este, por ejemplo, con los nombres de Dios, que podéis ver que está el ángel Nemamia. ¿Y qué te está diciendo el arcángel Nemamia? Te está diciendo, no tengas miedo. Te está diciendo la palabra Yud, Yud, Yud. No tengas miedo. Yud, Yud, Yud. Es no tengas miedo. Avanza. Abre esa puerta ahora mismo. Inhala. Respira ese rayo de luz y de abundancia. Y toda la estabilidad emocional, económica, vital, de amor, de salud y de alegría van a venir a ti. Porque esa es la abundancia que quiere Dios. Y Dios está dentro de ti. Porque sois una unidad indisoluble. Abre esa puerta a Dios. Abre esa puerta al cielo. Deja que entre. Realmente Dios te lo quiere dar. Lo únicamente si no ha venido antes, realmente es porque tú no estabas preparado para recibirla. Simplemente rebotaba en ti y volvía al Padre. Pero ahora sí que estás preparado. Abre esa puerta de abundancia. Ábrela ahora mismo. Di, hágase tu voluntad. Yud, yud, yud. Hágase tu voluntad. Yud, yud, yud. Hágase tu voluntad. Yud, yud, yud. Siente como el arcángel Nemamia te trae con esa flor el florecimiento de tu vida, el florecimiento de todo lo bueno, el florecimiento de esa abundancia que tanto necesitabas en todos los aspectos de tu vida. Y ya está, has curado, has sanado tus miedos. Los miedos son lo que no te dejaba avanzar, pero ya está sanado. Entonces siente cómo el éxito, la alegría renace, ¿no? Como este otro nombre sagrado, Koyer, está trayendo también la felicidad a tu vida, el éxito en todo lo que tengas que hacer. Y en ese momento, como todos los ángeles te rodean, como ese cielo es abierto, y cuando tú inhalas, sientes cómo te abrazan esas luces de colores, cierras sus ojos, sientes esa luz que te envuelve y sientes esa alegría que ahora está entrando. Abre tus brazos y di, el cielo está ahora aquí en mi casa, en mi corazón, dentro de mí. Yo tengo el reino de los cielos aquí, estoy abriendo la puerta desde mi corazón a ese reino de los cielos y ahora mismo me siento feliz porque tengo todo. Y desde esa luz y desde esa alegría vamos a mandar luz al planeta. Vamos a sentir cómo el planeta Tierra necesita esa abundancia, cómo el universo está en abundancia, cómo las palabras aquí en hebreo quieren decir abundancia ilimitada para todos, sin discriminación, como todos los países, todas las naciones, todos los gobiernos tienen que aunarse en esa abundancia infinita para todos. Todo es de todos, hay que compartir. Y siente como en ese compartir se abren las puertas de ese nuevo paraíso en la humanidad. Siente como el planeta y el universo y el cielo se abre ahora y esa puerta al cielo abierta, baja seres de luz que están envolviéndote a ti y envolviendo al planeta. Envía a todos esos seres, visualiza la paz en las zonas de conflicto ahora, visualiza cómo en las mentes y corazones de los dirigentes, cuando el corazón está duro, su alma está deseando salir, deseando liberarse de ese ego. Envía luz a su alma, porque su alma va a hablar a su corazón y su corazón va a hablar a su mente y su mente va a cambiar ese propósito de vida en paz y en armonía. Así que por favor, manda luz donde más se necesita, porque los que ya están iluminados ya lo tienen, pero debes de mandar luz a las zonas, a las personas que más lo necesitan para que cambien, para que transmuten. Siente cómo entra esa luz en todo y en todos, y como esa luz va a las zonas donde más se necesitaba, guiada por ese rayo violeta del arcángel Zadkiel. Hoy es el día del rayo violeta y no es casualidad, es causalidad. Siente como la luz del séptimo rayo está bajando ahora y cómo está envolviendo el planeta. Si quieres dar un cambio, hazlo a través de ese rayo. Si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar el planeta, envuélvelo en el rayo violeta ahora. Amado Arcángel Zadkiel, Zadkiel, Ezequiel, es el mismo. Envuelve con tu rayo mágico violeta y transmuta con tu rayo de la magia
el planeta en un planeta de paz. Las personas que más lo necesitan ahora, envuélvelas en ese rayo, sánalas, sálvalas, libéralas. Y libera y perdona el karma de la humanidad, de todos los registros, las memorias, el pasado. Libéranos de ese karma y elimina todas las causas, efectos que hayan podido darse, como las pandemias o como las guerras. Llénanos de amor, de perdón y de liberación. Envía todas tus huestes celestiales, siente cómo están bajando billones de ángeles del rayo violeta y cómo están envolviendo con fuego sagrado el planeta, tu vida, tu hogar, tu familia, tus asuntos. El karma se está transmutando en perdón y liberación. Esa es la voluntad divina, perdonar y liberar. Perdona lo que tengas que perdonar, libera lo que tengas que liberar, transmuta lo que tengas que transmutar, perdónate a ti mismo y perdona lo que te hayan dañado otros. Inhala y siente cómo esa luz de perdón envuelve tu alma y envuelve a todos los seres existentes. Gracias, gracias, gracias por lo que ya es. Siente que el cuadro de transmutación, al igual que una mariposa, ha transmutado el planeta en ese corazón de luz, de alegría y de amor. Y en ese momento abres los ojos y sientes el corazón de tu alma dirigiendo tu vida y sientes el planeta lleno de luz, de amor y de paz. Siente que ya estás aquí, que ya has realizado la misión. Y entra en ese corazón de la humanidad, el corazón de una tierra nueva, del paraíso en la tierra. Así es, hecho está, en armonía para todo el mundo, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Hey, hey, hey. Inhalas, exhalas y sientes como ese nuevo amanecer ya está en tu vida. Tu vida se ha llenado de luz. Shalom, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, querida Francisca Olasque, siempre, siempre maravillosa, siempre bienvenida. Gracias por estar aquí con tu arte, tu energía, tu luz para toda la humanidad. Un aplauso fuerte para Francisca Olasque. Gracias. Desde El Escorial, Madrid, para el mundo entero. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias. Estáis invitados a visitar mi casa museo en El Escorial y a vivir una experiencia de meditación. Yo voy a sortear ahora tres veces tres. Ahora vamos a sortear. Vamos a pasar. Francisca, ¿te parece? Vamos a sortear en estos momentos. ¿Bien? Bien. Perfecto. Vamos entonces, amigos. Anoten aquí en el chat a quién le acaba de gustar la ponencia de Francisca Blázquez, qué le ha parecido también, etcétera. Su parecer acerca de su ponencia y cómo se conecta con el cielo y la tierra. Vamos entonces a compartir pantalla acerca de los regalos y el sorteo que nos están trayendo en este Congreso de Liga Internacional de Líderes. Pon el cielo a trabajar para que tu misión de vida sea abundante. Entonces viene hacia nosotros nuestra queridísima amiga Francisca Blázquez con este súper regalo. Va a haber un regalo para todos nosotros. Entonces vamos a compartir pantalla en estos momentos. Muy bien, entonces todos por favor se les pide sacar su móvil, su celular y vamos a buscar en el Instagram esta dirección @Blázquez con dos zetas, Blázquez, punto Francisca y ahí van a darle like, seguir y vamos a mandarle un mensaje de texto que diga hola. Y en respuesta, Francisca Blázquez, a partir del día lunes, les va a enviar por ahí, en respuesta a ese hola, una meditación grabada que ella ha hecho con mucho amor para toda la humanidad. Así que un aplauso fuerte por este primer regalo para todos que nos está trayendo Francisca Blázquez. Gracias, Francisca. Y luego a continuación vamos a hacer el sorteo. Personas quieren que visiten para que
que contigo hagan una experiencia vivencial de meditación. Francisca, ¿cuántas personas van a ser sorteadas con esta? Nueve personas. ¿Cuántas? Nueve. Nueve personas. Un aplauso para Francisca Blázquez, que nos da el regalazo de nueve personas en su casa para hacer este sorteo súper vivencial. Así que vamos a hacer el sorteo, Francisca, en estos momentos, ¿verdad? Vamos, le damos el like, vamos a empezar el sorteo con esa rueda de la fortuna que estamos compartiendo aquí todos. Muy bien, vamos a compartir esta rueda maravillosa. Toma nota, Francisca, ¿quiénes son los ganadores de tu sorteo? Papel y lápiz, lapicero y bolígrafo, papel, folio, como quieran llamarle. Sorteo 1, 9 personas, empezamos. Francisca, ¿qué número de ganadores? Sí, vamos, yo he apuntado, ya van 8, ¿no? Ah, perfecto. Ahí es Vicky Note. Vicky Note es nuestra integrante de la Comunidad Liga Internacional de Líderes de Argentina. Va a conectar contigo. Y falta el noveno.
Muchísimas gracias a todos los ganadores. Francisca Blázquez ya tomó nota de sus nombres y por favor ponerse ustedes también en contacto con Francisca Blázquez. Para eso Francisca aquí le está dejando su teléfono WhatsApp en el chat. Muchísimas gracias a todos y a todas. Dejen sus nombres en el chat, quienes se acaban recién de incorporarse, para que también se sumen a esta rueda de la fortuna que estamos celebrando aquí en el Congreso. ¿Cómo se llama el Congreso? Pon el cielo a trabajar para que tu misión de vida sea abundante. Así que...
Abre el corazón y escucha tu voz, y escucha tu voz.